¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarlos desde el Parque del Centenario, construido para conmemorar el primer siglo de independencia de Cartagena de Indias. Este parque tiene una hermosa fuente y un templete donde años atrás se realizaban retretas disfrutadas por los cartageneros y turistas. Bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. Con asistencia del rector y otros directivos de nuestra institución, se realizaron ceremonias de grado en el Centro Tutorial de CRT. CRT se vistió de toga y birrete. Unos 215 estudiantes de la Universidad de Cartagena, que tiene presencia en este municipio del departamento de Córdoba, recibieron grado en las carreras de Administración de Empresas, Administración en Salud, Ingeniería de Sistemas y Tecnología en Proceso de Gestión Pública. Pues la verdad me siento muy dichosa y afortunada en estos momentos, pues creo que la universidad brinda las posibilidades pues de que los estudiantes de las personas de menores recursos pues puedan acceder a una educación mucho más fácil y de manera accesible para todos. La Universidad de Cartagena fortalecerá su influencia educativa y deportiva en zonas que fueron golpeadas por el conflicto armado. Y la idea de la visita a los centros tutoriales es la necesidad de fortalecer las políticas de bienestar en cada uno de estos centros, la política de bienestar institucional. En esa medida hemos hecho una visita a los diferentes centros tutoriales de Mangués, Mompox, Lorica, CRT, y continuaremos con el Carmen de Bolívar y San Juan con el objetivo fundamental de fortalecer estas políticas de bienestar institucional. Ahora bien, también estamos incentivando la participación en los primeros juegos intercentros tutoriales que se van a llevar a cabo en la ciudad de Cartagena a finales del mes de septiembre. La idea es que los distintos centros tutoriales participen de manera activa en actividades deportivas que vamos a realizar en la ciudad de Cartagena. Además, el Alma Mater pretende construir una sede propia en Lorica, municipio que se encuentra a 43 kilómetros de CRT, para ofertar y mejorar el plan educativo presente en estas regiones. Pues ya tenemos 2 hectáreas de terreno y está en estudio, en proceso, la construcción con la dirección de nuestro rector, el doctor Edgar Parra Chacón. Aproximadamente tengo una población estudiantil muy significativa, 1,000 estudiantes. Y hoy pues tuvimos la gran oportunidad de que salga un grupo de diferentes programas a optar el título como administradores, ingenieros a nivel de salud, de empresa e ingeniería de sistema. La celebración se realizó en la parroquia San Antonio de Padua, donde los estudiantes recibieron el diploma que demuestra la finalización de este ciclo en su vida académica. Para reflexionar sobre los derechos de los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado, se realizó un conversatorio en el campus de San Agustín. El evento se realizó en el aula máxima de la Facultad de Derecho, donde ponentes, estudiantes, docentes e integrantes del Cabildo Indígena de Membrillal debatieron durante horas el tema de los derechos humanos de los pueblos indígenas, así como los aportes que han hecho estas comunidades a la cultura, el medio ambiente y la defensa de la vida en Colombia. Para estos indígenas que fueron desplazados por el conflicto armado de los departamentos de Córdoba y Sucre y se establecieron en inmediaciones de Cartagena, lo más importante es el territorio, pero también la paz. En este resguardo, sentado en el distrito de Cartagena, barrio Membrillal, ha sido el tema de consecución de la tierra para que la comunidad se asiente ya como que en su territorio. No hemos tenido esa solución donde la gente se sienta ya en su propiedad. Bueno, en este momento para nosotros que somos víctimas del conflicto armado, para nosotros pues apoyamos la solución y la búsqueda de la paz, porque nosotros somos conflicto, o sea, venimos de ese conflicto, de ese proceso de la guerra. Entonces nosotros pues le estamos diciendo a nuestro país que no más la guerra, vamos acá, no, soluciones a la paz, que llegue la paz. Una abogada de la etnia Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta también participó en el evento. Celebro como indígena cancuama que la Universidad de Cartagena haya gestado este espacio académico que como acción afirmativa implica de manera incluyente cómo se está visibilizando todo el tema de la situación humanitaria, no solamente del pueblo cancuamo como población que reside acá en situación de desplazamiento en Cartagena, sino también como otros pueblos indígenas, inclusive con otros grupos étnicos como son los afro. Entonces pienso que desde la academia se está gestando espacios de conocimiento no solamente para los estudiantes sino para posicionar el tema a nivel de la sociedad civil. La academia quiere aportar cada vez más al estudio de los derechos de los indígenas y por eso la Universidad de Cartagena abre estos espacios de debate y reflexión. Históricamente las comunidades indígenas han sido muy maltratadas por los latifundistas y terratenientes.
que quieren expandir sus latifundios aún más, quitándole tierra a los resguardos. Y eso ha sido algo histórico desde hace muchísimos años, pero muchísimos años. Desgraciadamente, los estudios de derecho tienden a volverse mecánicos o técnicos y pierden de vista la dimensión histórica de la sociedad donde ese abogado va a ejercer. Y esa ignorancia de nuestro pasado está trayendo un abogado frío, indiferente ante la situación de la historia de su sociedad, que solo está preocupado por ganar dinero. De acuerdo con uno de los expositores, la Constitución del 91 entregó herramientas encaminadas a la protección de los derechos de los pueblos indígenas, y aunque todavía falta mucho para garantizarlos plenamente, los avances han sido notables. La Constitución de 1991 reconoció la existencia de la diversidad y el derecho a esa diversidad. Y por supuesto, les dio hasta las posibilidades de desarrollar el tema de sus gobiernos autónomos en las localidades y del respeto a sus territorios. Hacer del resguardo no algo como quisieron hacerlo los españoles, como un sitio para poder explotarlos, sino como un espacio para poder estimular la sobrevivencia de generaciones enteras de indígenas con sus idiomas, con sus costumbres, con su cultura. Los temas relacionados con el conflicto armado, las víctimas, la búsqueda de la paz, el posconflicto y los derechos humanos son abordados de manera permanente en nuestra universidad. Vamos a una pausa y de inmediato regresamos a Universo. El Parque del Centenario cuenta con una gran fuente de agua y una pista de patinaje donde se han formado deportistas de la talla de la Chechi Baena y Berenice Moreno. También hay numerosos locales que funcionan como pequeñas librerías en los que se pueden adquirir libros y revistas a precios módicos. El Parque del Centenario fue remodelado después de un largo tiempo de abandono y ahora luce hermoso y con variada vegetación. En la Facultad de Ingeniería de la sede Piedra de Bolívar se realizó un encuentro de investigadores. Gestión de la innovación fue la temática en la que se enmarcó la 14ª versión del Encuentro de Investigación de Ingeniería, evento de gran tradición que desarrollan los docentes investigadores y los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Bueno, contribuye porque es un espacio donde nuestra comunidad académica da a conocer qué está realizando en sus grupos de investigación. Como les digo, en la tarde hay una sección dedicada exclusivamente al quehacer de nuestros estudiantes, donde ellos son los que presentan sus afiches de investigación, producto pues de los resultados que obtienen de sus trabajos experimentales. La Feria de Innovación, donde también tenemos invitados del SENA, que se unen a nuestro encuentro de investigación, nos potencia a nivel local porque nos posiciona como una facultad de ingeniería que tiene unas bases sólidas muy fuertes en la parte académica, pero que apunta mucho a trabajar en investigación y a resolver problemáticas de nuestro entorno, de nuestra comunidad y aportarle verdad al progreso de nuestra región y de nuestro país. En este espacio, los estudiantes de Ingeniería Química, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Alimentos e Ingeniería Civil conocen los avances en investigación de los grupos pertenecientes a sus programas y se apropian de la innovación desde sus áreas de estudio. La ingeniería, a pesar de tener varias ramas, una de las más importantes es la innovación. Y que tanto nosotros como ingenieros egresados algún día podemos brindarle aspectos nuevos a la sociedad, ya sea mediante algún objeto o cualquier cosa que nosotros diseñemos. Entonces la innovación debe estar presente sí o sí en la formación de un ingeniero. Durante el encuentro participaron ponentes de empresas nacionales y de universidades internacionales, quienes contaron sus experiencias desde la innovación y la investigación. Lo que queremos es ayudarle
a los estudiantes, claro, a las academias, es decir, a las universidades, a cerrar esa brecha de conocimiento entre lo que es la universidad y el sector real desde una empresa real con clientes reales. Al encuentro asistieron estudiantes de Ingeniería Naval de la Escuela Naval de Cadetes, quienes presentaron resultados de investigaciones que ellos adelantan, así como docentes de la Universidad de Nuevo León en México. El desarrollo sin justicia social y con pobreza solo beneficia a unos pocos. Una interesante conferencia con especialista ahonda sobre este interesante tema. Invitada por nuestra institución para presentar la ponencia central en la Conferencia de Desarrollo Social y Pobreza, la relacionista internacional y experta en temas sociales y económicos, Valeria Ayola Betancourt, socializó parte de los resultados de su investigación sobre el abordaje que hace el Gobierno Nacional de la inequidad en Colombia. Yo parto del hecho de que Colombia es un país con una pobreza estructural. Somos una de las sociedades más desiguales del mundo. Yo creo que es algo que uno se da cuenta cuando también sale un poco del país, se da cuenta de que nosotros aquí toleramos muchas desigualdades, las hemos naturalizado. Entonces, mi idea es como volver a ese principio y preguntarnos por qué somos una sociedad tan desigual y qué es lo que está pasando con la pobreza. Lo que yo hago es analizar el programa de Familias en Acción, un poco analizando cómo un programa que nos muestra unos resultados tan buenos, aparentemente. Yo entonces cojo la experiencia un poco de las madres beneficiarias, lo que estas nos cuentan, de las vivencias del día a día, de todos los imaginarios que se han creado alrededor del programa. Y lo que yo digo es que este tipo de políticas no son unas políticas neutras, sino que tienen unos efectos sociales que es interesante analizarlos. La idea es mostrar que este tipo de programas no están resolviendo el problema de la pobreza como tal, sino que están generando, bueno, todas unas dinámicas que no se está resolviendo el problema, sino que de alguna forma se está escondiendo. Y recomiendo es que cambiemos un poco la perspectiva en que estamos viendo la pobreza. Por ejemplo, de comenzar a ver la pobreza como un asunto social, de comenzar a ver la pobreza no como un asunto individual, que es lo que vamos a ver que es lo que está generando este tipo de política. Y también hago como un llamado a que a que podamos ver la pobreza como un fenómeno desde los territorios, es decir, que cada territorio tiene su propia especificidad y como tal las políticas no deben tener en cuenta este tipo de especificidades. La idea es que esta tesis de maestría que me costó, bueno, unos 3 años de trabajo, no se quede en el papel. La idea es comenzar a sacarlo, comenzar que las personas, que los mismos beneficiarios también entiendan qué es lo que está detrás de todo este tipo de programas y que la ciudadanía en general pueda saber de dónde vienen esos programas, entender que no son programas que están solamente en Colombia, sino que son unos programas que desde el Banco Mundial y desde el Banco Interamericano de Desarrollo se están promoviendo en casi todos los países en vía de desarrollo. Son algo así como unas recetas para acabar con la pobreza. Entonces mi pregunta es, ¿cómo unos programas que vienen desde arriba, con unas recetas genéricas, pueden acabar con la pobreza en un país con unas especificidades tan fuertes, como con un conflicto que llevamos y con todas las cuestiones territoriales que implica analizar la pobreza desde los territorios? Vamos a una pausa y al regreso les tendremos más historias de interés. El Parque del Centenario está ubicado a un costado del Camellón de los Mártires de Cartagena y en diagonal a la Torre del Reloj. El vicerrector de Investigaciones de la Universidad de Cartagena, Alfonso Múnera, fue uno de los ponentes del Congreso Nacional de Industriales.
El Congreso de la ANDI se realizó en el Centro Internacional de Convenciones con asistencia de centenares de delegados de todo el país y ponentes nacionales y extranjeros. Entre los expositores estuvieron el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, el presidente de la ANDI Bruce McMaster, el embajador de Colombia en Washington Juan Carlos Pinzón y el vicerrector de investigaciones de la Universidad de Cartagena Alfonso Múnera, quien disertó sobre la importancia del Gran Caribe. Este Gran Caribe que incorpora el Caribe continental y el Caribe insular tiene un sustrato no solo geográfico sino histórico. Es decir, tú no puedes entender la historia del Caribe si no entiendes las relaciones íntimas que se construyeron desde el siglo XVI y desde antes entre la zona continental y la zona insular. O sea, ¿cómo pensar la historia del Caribe del siglo XVI o XVII sin entender las conexiones íntimas que había entre Veracruz y La Habana, sin entender las conexiones íntimas que había entre Santiago de Cuba y Cartagena, o las conexiones íntimas que había entre Caracas y Trinidad y Tobago, por poner unos simples ejemplos, ¿no? Para Múnera, quien fue secretario general de la Asociación de Estados del Caribe creada en Cartagena en 1994, el Caribe ha hecho valiosos aportes a la cultura, la economía y la unidad entre los pueblos. Naturalmente, esos lazos históricos de siglos son los que explican también que hay un tipo de cultura que parece ser un tipo de cultura dominante en el Caribe y que, bueno, sus raíces están en ese gran encuentro que se da entre africanos, ¿verdad?, españoles y nativos, ¿no? Esto produce toda esta región cultural en la cual por eso nos resulta tan familiar la danza y el baile cubano, nos resulta familiar a los jóvenes de Cartagena, el dance hall de los jamaicanos, ¿no? O por eso cuando oímos a al steel band de Trinidad y Tobago, sentimos que estamos oyendo una cosa familiar a nosotros, ¿no? O la soca, porque en el fondo todas esas expresiones culturales tienen unas raíces parecidas. El también abogado e historiador Múnera Cabadía advirtió que Colombia es un país con muchas posibilidades en distintos frentes, pero no ha dado suficiente importancia al turismo como industria, mientras se ha dejado carcomer por la corrupción. El Caribe casi todo vive del turismo y hay una extraordinaria competencia, como casi que en ningún otro sector económico. Y hay casos tremendamente exitosos. Puse el ejemplo de México. El Caribe mexicano es tremendamente exitoso. El Caribe mexicano hoy está llevando 6, 7 millones de turistas. República Dominicana está llevando 6 millones de turistas. Cuba, con todos los problemas que tiene, metió el año pasado 3 millones y medio de turistas internacionales. No te estoy hablando de los turistas nacionales mexicanos, no, internacionales. Cartagena trae menos de 300 mil turistas internacionales y nadie se pregunta por qué. ¿Por qué? Entonces, lo que yo he dicho, he proclamado y seguiré diciendo en la Cámara de Comercio y ante los empresarios, es que nuestro problema más grave es la corrupción. Y es lo más grave. Y es del que tenemos que hablar abierta y públicamente. Porque es que la corrupción es un cáncer que impide planificar, que impide pensar en serio a mediano plazo. O sea, la corrupción se lo come todo. En el Congreso de los Industriales se dijo que el actual es un momento histórico para Colombia, no solamente por la oportunidad que tiene de terminar la larga, costosa y desgastante guerra con los grupos guerrilleros, sino por lo que este hecho significa para el país en materia de impacto social, de construcción de equidad y de nuevas e inéditas oportunidades de desarrollo económico. La educación debe ser siempre de calidad. Pero aún falta mucho para lograr esa meta. El debate sobre esta materia se dará en un Congreso Internacional de Especialistas en Cartagena.
Por su compromiso con el fortalecimiento en el ámbito de la formación técnica y profesional, la Universidad de Cartagena fue escogida para inaugurar el 4º Congreso Iberoamericano y 6º Nacional por una Educación de Calidad y 5º Encuentro de Docentes Iberoamericanos que se llevará a cabo del 14 al 16 de septiembre en el Centro de Convenciones. Hombre, la educación en Colombia se ha dicho por parte del gobierno que al 2025 debemos ser el país más educado de América Latina. Hay una serie de retos, se nos vino el tema de la equidad, el tema de la paz. Entonces el Congreso va a ser un escenario no solamente del tema de calidad educativa, sino que también van a haber tres temas transversales. Uno, el tema del cambio climático, el tema ambiental, el tema de paz, de los acuerdos de paz y tercero, la crisis de las facultades de educación que vive Colombia. La iniciativa surgió hace 11 años en la ciudad de Barranquilla y Cartagena será por tercera vez el epicentro de este evento, cuyo eje central será el seguimiento a la implementación del Marco de Acción para la Educación en 2030 y su articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el aporte de la educación para la paz, la tolerancia y la realización humana. El Gobierno Nacional se ha trazado la meta de que Colombia obtenga el título del país más educado de América Latina en el 2025. Por esta razón, uno de los aspectos fundamentales a tratar en el Congreso será el uso de las nuevas tecnologías de la información y de los desafíos que presenta su implementación en el aprendizaje. Sin duda, el tema de las TIC juega un papel fundamental en toda la innovación pedagógica, pero hay que darle un nuevo enfoque. Hasta ahora hemos avanzado mucho en cuanto a la adquisición de hardware y software, pero no están mediando los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muchas veces, digamos, la utilización de estos elementos no ha sido la adecuada, es insuficiente aún, y por eso digo que tiene que dársele un nuevo enfoque para que apoye verdaderamente los procesos pedagógicos. Pero sin lugar a duda, en un mundo en donde la tecnología, digamos, está dominando el acontecer presente y futuro, tenemos que apropiarnos considerablemente desde la educación para acelerar procesos. El Congreso no solo abarcará un escenario en el que se pondrá en consideración la calidad educativa, sino que se conversará sobre temas de interés nacional e internacional como el cambio climático y la paz. Para el simposio se espera la asistencia de gran parte de la comunidad educativa regional, nacional e iberoamericana. Llegamos al final de Universo U y desde el Parque del Centenario nos despedimos. Agradecemos su amable compañía y los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.